Hola, muy buenas y bienvenidos a Arma 3. Estamos con una con el grupo armados, la campaña en la cuarta parte Broken Arrow, y estamos en Altis. Vamos a ver un poquito de la historia, ponernos otra vez en contexto. Estamos conquistando la isla, estamos limpiándola prácticamente, ¿vale? Y indica, ¿vale?, que Altis vive uno de sus momentos más tristes. Desde hace unas horas, el FLA, el brazo militar del partido derrocado de Basil Kragianis, está tomando a la fuerza las principales ciudades del oeste de la isla. De hecho, tiene en su poder el principal aeropuerto de la isla. ¿No? La OTAN, al este de la misma, tomó cartas del asunto y consiguió parar. Continúan tomando ciudades más al aeropuerto, pero no han conseguido tomar el control del centro de la isla. De la isla y aeropuerto. Hace unos días el FLA, mediante un ataque de morteros, tomó el control del campamento aéreo Teresa que tenía el ejército español destinado en la isla, así como capturando al general Urende. Nuestras fuerzas especiales del FGNE, mediante dos operativos, consiguió destruir los morteros y rescatar al general, tomando de nuevo el control del campo aéreo. Aún así, no dominamos el sector. Así que seguramente hay que estar alerta por el sector. La OTAN tiene desplegado al este de la isla de las fuerzas de los Estados Unidos un campo aéreo de Almira. Las fuerzas armadas españolas en el campo aéreo Fere, al norte del pequeño aeródromo de Morus, está la ONU. ¿Vale? Todas las de los controles de los aliados. Las fuerzas españolas han conseguido el sector de Kavala y los marines de los Estados Unidos el valle de Abdera. Han recopilado información bastante importante para dar un duro golpe al FLA. Entre la documentación confiscada hemos descifrado que esta mañana van a reunirse el FLA con el señor de la guerra que está vendiendo armas y en esta ocasión van a venderles una cabeza. Basil no era partidario del uso de armas nucleares, pero creemos también que el señor de la guerra con el que se va a reunir es el Plasma, cual nuestras fuerzas especiales no pudieron capturarlo en Kavala. Así que este puede ser una ocasión para matar a dos pájaros. Vemos si volveremos a tener una ocasión. Vale, la misión. A ver, son las 10 de la mañana y estamos reunidos, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en base. La inteligencia nos ha informado que la información recopilada, una de las personas reunidas, tiene que reunirse a las 12:30, así que hay tiempo de sobra para cumplir los objetivos. Hay varios objetivos, ¿vale? Pero no hay que demorarse demasiado, ya que no tenemos que estar más de 20 minutos en el lugar pasadas las 12 p.m. El equipo Delta deberá dirigirse a la ubicación marcada en el mapa y completar varios objetivos. Detener con vida al vendedor y escoltarlo a base. Detener al comprador y llevarlo a base. Recuperar la cabeza nuclear y llevarlo a base. ¿Vale? Las ciudades de Core y Sirta están bastante próximas al encuentro, así que no durarán en solicitar refuerzos a las tropas. Estas ciudades los detectan. Para ello, antes de entrar en las localizaciones, los tres pelotones en estamos nosotros de los Rangers, debemos despejar las ciudades de Core y Sintra. Solo una vez que estén despejadas podrán entrar a cumplir el objetivo. En caso contrario, si los detectan, aparte de que desaparezca el fantasma y el general, se verán solos recibiendo a enemigos por todos lados. O sea que tenemos que ser rápidos y con. Realizada la limpieza, deberán reforzar las entradas y las dos ciudades para evitar que lleguen refuerzos. O sea que prácticamente tenemos que tomar esas ciudades. Vale, disponemos de varios vehículos de transporte. 116. 1043. Vale, y tenemos el sistema de comida y bebida. Vamos a escuchar un poquito a los compañeros. Un segundo, por favor. Pienso yo que sea muy recomendable intentar hacer un campo a través, o sea que utilizaremos la carretera. Yo lo que no me queda claro es
cuando reparta a los hombres para la otra, a los otros dos pelotones y terminemos el trabajo, ya básicamente iremos todos juntos al otro sitio, ¿no? No. El asalto se va a realizar, los dos equipos Alpha y Charlie, por lo que yo veo también Perote, se va a realizar en dos fases. Entonces la primera fase es coger posiciones en altura, hacer observación, abrir fuego y abatir todo lo que podamos que sea visible. Entonces luego llega la fase 2 de meterse y arremangarse y meterse ahí a hacer CQB en la población. Cuando vayamos a hacer la fase 2, vosotros ya os tenéis que reunir y dirigiros para hacer observación y preparar vuestra misión. ¿Y mis hombres tendrán que ir a pie hasta el punto de reunión? Entiendo. No, no, vais a llevar dos vehículos, uno para cada equipo. Vale, o sea, aquí el Delta llevará vehículos propios cuando se divida. Claro, claro. Vale. Bien, pues la emisora global será 50 y luego ya cada unidad que se elija una frecuencia interna. Y por mi parte, ese sería el plan. Usted va a escoger la de siempre, ¿no? La que tanto le gusta, ¿no? Sí, sí. La tengo, la exclusiva. Para Delta trabajamos en 55, la frecuencia. 57 para Charlie. Recibido. Alfa 69. Erótico. Erótico clásico. Todo. Clásico. Bien, pues en tres nos ponemos en marcha. Buenas. Buenas. Buenas, Rufo. Buenos días. Vale, nuestra casilla ya, ¿no? Aproximación al contenedor amarillo. Hostia, no me jodas. Hay que estar llevando agua y comida, tío. Sí. Me encanta el pollo al curry. Pues ya has oído el casil. Yo por lo menos no tengo tapones, ¿eh? Habrá que buscar tapones. No, yo tampoco. Yo no tengo ni comida ni bebida. No tenemos ninguno, creo. ¿No? Vale. No. Negativo. ¿Alguien tiene altavoz puesto? Habrá comida y bebida en algún sitio y habrá munición, habrá tapones. Ahora un momento nos enteraremos. Afirmativo. Pues nada, os voy a dar numeración. Vamos a ver. 1, Deón. 2, Jefe. 3, Rufo. 4, Velma. Asalto. Ponerse en rojo. 5 pecados, 6 el tipo, 7 David, 8 Arcasil y 9 Xaeone. Nos ponemos en verde. 1 León, 2 Jefe, 3 Rufo, 4 Velma, asalto. 5 pecados, 6 el tipo, 7 David, 8 Arcasil, 9 Xaeone. Nos ponemos en verde, somos apoyo. Hay un altavoz por ahí. Le informo, Lima, ahí dentro están las cajas. De acuerdo. Aquí Alfa para todas las unidades, prueba de radio. Velma, llévate a los hombres que vayan cogiendo lo que necesiten. Recibido. Los médicos necesitamos equipamiento, ¿eh? Charlie, Delta, de Alfa. Alguien tiene el altavoz puesto, que no se viste por la... Vale, en el rumbo 40-50 hay un edificio y dentro están las cajas. Solo han entrado médicos, ¿no?
No sé qué órdenes tenemos, no veo a nadie. ¿Casi son dentro médicos? Entrad dentro para lo que necesitéis de equipamiento. Buenas, David. Encantado de servir contigo otra vez. Vale. No hay cajas médicas. Verte, tío, de nuevo. Las cajas médicas están en el hospital de campaña tipo. Ah, vale. Están fuera, perdona. Pues aquí hay agua y comida. Aquí. Agua, comida y tapones. Agua, comida y tapones aquí al fondo. David, en la caseta blanca junto al edificio donde estábamos están las cajas médicas. Lima, una cuestión. Dime. En el rol yo estaba asignado como JTAC, pero en el inventario solo vengo con el fusil. ¿Quiere que coja algo en concreto? No, ármate como un fusilero. Además vas de uno. De acuerdo, de acuerdo. ¿Alguien ha visto mochila? Sí, hay una de las contenedores. En la caja de la entrada de madera. Vale, gracias. Me gusta, solo hay vendajes base. Estoy dejando cosas en el suelo. Que no seáis cerdos. Solo hay vendajes. No se puede guardar en las cajas. Yo estoy dejando las cajas. Fuera. Aquí hay compresivos y elásticos, ¿eh? ¿En cuál? Te estoy mirando yo. Sí, en teoría le doy de todo. Lo que no veo son tapones. Están dentro de la otra. Equipo Delta, ¿me copiáis? En la otra caseta. Por 5-5. No, dentro de la nave. Claro. No olvidéis vuestras cartimploras y vuestras raciones de combate. Ya al menos para un día, ¿eh? Sintonizado una radio mala. Una radio moraca, tronco. Ah, esto quería yo. Mochila y aquí. Caja de metal. Estaba a la izquierda conforme salías de la nave grande, a la izquierda. Son dos. Están juntas. La comida y eso estará en las cajas grandes, en ¿no? En las cajas grandes, sí. A
Aquí Delta, checkpoint radio por 5-0. ¿Me copia? Cambio. 5 de 5 de Alfa. ¿Qué radio llevamos, pecados? 69. Espera. Vale, chicos, cuando estéis ocupados, os venís hacia el sur, que está la salida de la base de los vehículos. Copiado, hay detector de minas, no sé si alguien lo está llevando. Déjaselo al TEDx. Sí, por eso digo, está en la caja detector. Belma, ¿no? ¿Has cogido tú uno? ¿El qué, perdón? Un detector de minas. Te informo, pero en principio no lo llevaba, pero te informo. Sí, ahí dice jefe que hay. Graban un par. Llevo uno, pero exacto, llevo uno en la equipación. Y Tarrago, ¿necesitáis que lleve sangre? Tengo algo de espacio en la mochila. Pues si te cabe, échatela, siempre se puede dejar en el vehículo algo de peso. Sí, por favor. Vale, cojo alguna bolsa. Muy buenas, un saludo a todos, bienvenidos chicos. Creo que se escucha bien, se escucha el audio y todo. A ver, ojalá que vaya bien. El audio del escritorio y el micrófono, yo creo. No, vale. Vale, lo veo bien. Aquí equipo Charlie, prueba comunicaciones 5-0, cambio. Lo siguiente. Algo me ha pasado. ¿Quién es el chino ese? Arcasil, sabemos que es nuestro vehículo. Vale. Algo pasa, Creo que estamos teniendo desconexiones. Jefe, ponte en el equipo rojo. Sí. Pues nos vamos a llevar para asalto uno de esos de cuatro ruedas. ¿Me copiáis? Sí. Sí. Vale, me tira y me vuelve a meter. Todo bien el audio. Muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Vale. Asalto se va a llevar uno de aquellos de cuatro ruedas que van más blindados y apoyo nos vamos a llevar un par de vehículos. ¿Con los Humvees o los tipo RGs? Los tipo RG va a ir asalto. Vale,
y apoyo nos llevaremos un par de vehículos, probablemente uno artillado y uno sin artillar. Vale, cuando designe, cargo con una mochila de comida y bebida en el vehículo, ¿vale? Vale. Jefe, coge uno de los RGs y ponlo ya ahí al lado del stop para eso. Y tú te coges uno de los artillados, tipo, y lo pones también. ¿Listo? Ok. Belma, ¿estás por aquí? Vale, ese va a ser vuestro vehículo el primero. Ya que tus hombres se vayan para allá, tipo a cargar comida, dice. Si queréis cargar algo más. Sí, equipo rojo. A ver, en el Victor 2 van a ir Becados, el tipo y Shaevane. ¿Y David? ¿David? Sí, ¿ves aquel Humvee que está sin artillar? ¿Quién se ha puesto de conductor? Trátelo y nos iremos tú y yo. Ponlo aquí de Victor 3. ¿Quién? Me lo ha pedido Belma. Pero si quieres conducir tú, jefe. No. No sé cómo, qué numeración tenemos, Belma. Pues creo que vas de 3, si no recuerdo mal. Vale. Creo que es 1 Deon, 2 Rufo, 3 jefe y yo 4, creo recordar. No, 2 jefe y 3 Rufo. Pues eso, me equivoqué ahí. ¿Cuánto es rojo, Rufo, tú? Uno de on, ¿no? De alfa, cuando sí, estén listos, vale. Vengan hacia la zona de vehículos. Dos rufo, digo, dos jefe, tres rufo, ¿no? Afirmativo, jefe. Cambio. Vale. Recibido. Estamos en ello. Copiado de Delta. Vale, déjalo ahí, David, ahora nos moveremos cuando le asigne vehículos a los otros. Bueno, más este de uno. ¿Quién? ¿Subimos o no? Subiros, sí. Por si acaso, vamos a subirnos, sí. Lima, ¿le puedo poner una caja médica dentro al Victor 3? Pues hombre, sí. Lleva cuidado, no mates a nadie con la caja. A la orden. Jefe, cuando subas, ponte de artillero. Copy. Cuando empiecen a llover las balas, ya verás cómo no opinan lo mismo. Bueno, que de eso se cargue el jefe que está ahí. ¿Puedes cambiar de ametralladora? Ya, ya. Hostia, yo estaba viendo yo. ¿Cómo se hace eso? Con el ratón. El último operativo que hayan las balas y el del artillero no daba tiempo a quitarlas todas. La visión térmica para el conductor, tú, esto es... Se han dejado una Browning y una... Lima, interrogante, ¿en qué vehículo iba a subir la caja con comida, tipo? El segundo vehículo, es una mochila. Copiado. Ahora voy a dar las instrucciones. Lleváis, ¿no? Comida y Lima, me es imposible coger una caja porque está llena la habitación de gente. Muy buenas, taxes, un saludo. Ya, me lo he imaginado. Espérate, acá.
Brian Díaz, muy buenas, un saludazo. Alfa con siempre los más raros. David, casi mejor coger mochila porque las cajas están esquilmadas. Yo he visto las cajas que estaban vacías prácticamente de vendas. Había suficientes, ¿eh? Bueno, en teoría había suficientes. Sí, pues he buscado cuatro y había dos vendas. Creo que quedaban 15. Pues según un informe de inteligencia, en una de ellas había 2.000 vendas de cada. O sea, hostia. Que están dentro ni las y que alguien se ha tenido que poner la bota. Por eso te digo que había de sobra, a no ser que alguno vaya con alguna venda de más. Si nos están quejando igual, ¿sabes? Pero sí que busqué y no había ni una venda en tres cajas. Por eso las busqué. Pero bueno, ya se quejarán si falta. Sí. Lo digo en las cajas médicas, ¿eh? No sé si había en las cajas grandes que ahí se había. En las cajas médicas, en las cajas médicas. El informe era de las cajas médicas. ¿Lleva GPS? Yo voy con el del coche, pero yo no tengo en el... Vale, pero llevas, ¿no? El coche lleva GPS, sí, sí, sí. ¿No? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces no te tengo que indicar. No, solo si ves que me desvío, gracias. Ah, si te desvías, no te preocupes, si te desvías, pues nos hemos desviado. Vamos a tomar una cerveza y ya está. Oh, coño, aquí se cumple normalmente. Lima, he cargado una caja. No tiene muchas vendas, pero tiene sobre todo sangre. Vale, pues nada, prepararos que enseguida vamos a movernos un poco para dejar espacio a que se forme el convoy. Pues ya te digo, jefe, que... ¿Has oído tipo? En el Víctor 3 hay una caja médica. Vale, en Víctor 2 hay una mochila con comida y agua y otra mochila con sangre, básicamente. Ya ves. Aquí Víctor 1, preparado para salir. De acuerdo, en breve os daré la orden. ¿Tienes encendido el detector? Voy. Afirmativo. Ah, pues. Eso sobre todo al bajar, que es donde más nos encendía. Como los tres, lo que queráis. ¿Quiénes son aquí? Sí, un vehículo no nos dará tiempo. ¿Somos nosotros tres? Sí, pero estos yo creo que aguantan pequeños. Los grandes yo creo. Perversa. 15 metros de alcance tiene el detector. Ya, y si estamos yendo 40 por hora... ¿O 50? ¿Cuánto vamos? ¿80? ¿60, no? Creo que se va este. ¿Este vehículo? No, este creo que coge más. Está armado hasta los dientes. Nada, no la comemos. Sí, pero esto aguanta. Además tiene un radar este. Este es radar, ¿no? Lo que tiene delante. Es como un... Sí, debe activarlo. Lo tiene que activar el conductor. DV, creo que sí. Además lo verás cómo se baja. Ah, míralo, míralo. Sí. Ah, pero esta es la térmica de antes que. Lo ha desplegado, no veo que lo haya desplegado, ¿eh? Supone que esto, si hay algún IED, tiene que. Pero tienes que desplegarlo. Es la banderola que llevamos negra delante. Sí, está de. No, no, o sea, no la pantallita. Ah, vale. ¿El Rino? Vale, se llama Rino, vale. Ahí está, mira. ¿Y si hay una la detona? Hostia, ¿en serio? Claro, calienta el motor, pero luego se resiente. Pues, qué suerte. A ver, chicos, embarcamos y movemos los vehículos a la carretera principal para que se pueda formar el convoy. Víctor 1, embarcados y listos. Se marcha. Víctor 2, embarcados. En marcha. Avanza unos 50 metros y para. Víctor 3, en marcha. Vale, para. Y así cogemos todos aquí.
Vale, vamos a revisar. Estamos aquí, tenemos que ir nor... Como ruge el motor, este. ¿No? Bajarle los efectos. Sí, este mola, tío. Este cacharro que nos han prestado. Mira, está Alfa. Este es el objetivo. GPS, vale. Vamos, esto ponemos aquí para que no preste. Sí, a ver, estoy mirando en el mapa. Mover los 50 metros más para adelante los vehículos. Movemos. Hasta las señales, a ver de qué tenemos que ir. De precio de gasolina. Sí, aquí. Copy, copy. ¿Esta dice? Aquí, aquí, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Aquí. Era la de atrás, que estaba a la izquierda de los precios de la gasolina, pero ya está. ¿El GPS hay que activarlo o algo? Está barata aquí, coño. Pues sí. ¿Tenéis GPS, Belma? El conductor lleva, sí. Y tenéis clara la ruta. Afirmativo. Interrogante, cuando nos desalgamos de la carretera para coger la colina, subimos en vehículos, ¿no? Sí, vamos a lo que es bordear. Hay un complejo de edificaciones. Los veo. Entonces, pues vamos a atravesarlo de la mejor forma posible, porque hay mucha pendiente en los lados. Hay que ir justo... Sí, justo por el medio para intentar coger la cima, vale. Y eso con el monstruo este, supongo. Sí, le costará. Y si hay que tirar un muro, pues despacito le dais un empujoncito. Vale. Delta 1 para Lima Alfa. ¿Qué pasa, Javier Gómez? Un saludazo, bienvenido. Adelante, le oigo. ¿Tenemos puesto el 50 en el vehículo? Yo acabo de... Sí, yo acabo de escucharlo, pero... No lo sé. No, estamos en el 51. ¿Pongo 50? Pon el 50, sí. Así nos enteraremos de si dicen algo por 50 de tener convoy o algo. Ok, listo. Bueno, qué bonito es un convoy. Chicos, preparados, nos vamos a... Copiado de uno. Sí, bonito y peligroso. Como nos gusta. Atención, convoy, nos ponemos en marcha. Buena suerte. No te pongas en marcha, no dice nada, sí. Sí, luz no, verde. Ahora sí. Que a lo mejor le dijo por 50. Sí, a esa no hagas caso. Haz caso a la nuestra. Ya, pero es que yo no sé. No tengo manera de distinguir. Cuando puedas, lo pones izquierda y derecha ahí. La baja el ritmo un poquito, levanta el ritmo. Delta por interna para Arcasiel, cambio. Adelante. Delta 1 mantiene la escucha por frecuencia interna, por si hay necesidad de comunicación directa, cambio. Por supuesto, sí, afirmativo. Yo sobre todo estoy echando un vistazo a medio y lejos, ¿vale? Vale. Espera que mire por el retrovisor, si levanta un poco. Pita, que se vayan esto. No, tú no tienes para atrás, no eches nunca para atrás. Un momentito, se nos han puesto tres civiles delante del convoy. Civiles en cabeza de convoy. Vale, ahora.
Tengo sobre 45. 35-40, más bien. El convoy es muy largo. Y como los civiles empiezan a cruzarse por la carretera. Marcamos ritmo de 35-40 para reagrupar convoy. Copiado. Vamos con él. Uf, qué susto, cabrón. Yo písalo. ¿Tienen a la pina? Continúa, continúa, tú continúa. Ya acelerarán ellos, vamos demasiado. Un 35-40, lo saben. Este estábamos de aéreo la anterior vez, si no me equivoco, ¿os acordáis? Creo yo, no recuerdo. Ve más despacito, él va. Copiado, va más despacio. Vale, ya estoy oído por radio. Por aquí a la izquierda. Continúa, continúa. Ponte a 15-20, 15-20. Bajamos a 15-20. ¿Llevan algún vehículo pesado para que estén tardando tanto? No tengo ni idea, no han cogido. Pero están por ahí detrás, a no ser que sea por culpa de los civiles, que se les pongan por delante. Como voy girando hacia el norte. Todo vehículos ligeros, lo que estoy viendo. ¿El Delta Victor 4 para qué es? Para componer. Cuatro va a abandonar el convoy para ir a un punto. Nada, ahora mismo Arcasil lo está comentando. El punto de observación es para... Copiado de Vector 4. Ah, vale. Teoría, esos son el complejo. Antes de acercarte, jefe, ves echándole un ojo al complejo que tenemos a las 12, porque es el que tenemos que cruzar por medio. Vale. Es un complejo, veo casas. Lo que tenemos a la izquierda es. Víctor 4 rompiendo. Sí. Izquierda, cambio. Recibido, Víctor 4. A la izquierda creo que es mejor. Se puedes acelerar un poco más, Belma. Recibido, aceleramos. Y más ahora que estamos a la vista del pueblo. Recibido, nos ponemos en marcha. Vale, acelera. No veo nada. Estoy enfocándome en el puesto. Ok. Chocarlo por la derecha hasta casa. Bien, bien. Buscamos ruta para poder subir. Recibido. Vale, vete por aquí al lado derecho del nudo. Aquí el equipo Alfa abandonará la carretera.
Recibido de Charlie. No, por aquí no vamos a poder subir. La derecha, gira a la derecha. Me veo civiles, pero nada importante. Vale, izquierda, 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 recto. Izquierda. Vale, tienes una especie de sendero a tu izquierda. No, por aquí, mantente por aquí, si no. Vale, en los dos árboles más altos tienes el sendero. Lo veo, lo veo. Vale, hemos localizado un sendero, cogemos el sendero. Vale, ahora ya sigue la ruta de GPS. Delta Alfa. Delta Alfa, aquí Alfa. Adelante. ¿Habéis llegado bien? Afirmativo, punto asignado, cambio. Vale, parece que vas a tener que subir por aquí en recto y luego ya nos dividimos a la derecha, a la izquierda, perdón. No vas a poder subir por donde marca GPS. Buscamos la mejor ruta para poder subir. De acuerdo, seguimos. Delta Alfa informando, objetivo visual, cambio. Vale, cuando llegues, no llegues a despejar, ¿vale? Te mantienes en este lado. ¿Hay actividad enemiga? Afirmativo, sí. Múltiples centinelas y posiciones defensivas, cambio. De acuerdo, intenté identificar objetivo. Es la piedra esa que tienes ahí, ¿no? Dados, cambio. Nadie se ha cogido un antitanque, ¿no? Negativo del granadero. Habían ahí varios en la caja. Negativo de 4. A lo mejor no va a tocar volver. Cuidado, no descrestemos. Vale, no os expongáis al pueblo. Echas el arma, ¿no puedes? Recoge el rino. Podemos flanquear por la derecha estas rocas y ir hacia más hacia la cota 248, el punto que he marcado. Podemos mirarlo, sí. La intención sería poder utilizar ese... He dicho flanquear por la derecha para que no nos vean desde el pueblo. Otra derecha. La intención sería a ver si podemos utilizar el armamento de ese vehículo. Copiado. Pero primero tenemos que parar y hacer observación. A la izquierda, pegate a las piedras, izquierda, izquierda. Ahora por aquí, espera que roca adelante, a la derecha, seguir, más derecha. Echad un vistazo luego en rumbo 18, ¿vale? Hay un emplazamiento militar. Y sí, hay un vehículo militar ahí en movimiento, varios vehículos. Alto. Alto. ¿En qué rumbo? 2-1. Está a kilómetro y medio, si no me equivoco. Vale, dos pickups artilladas, un emplazamiento militar, una torre veréis grande a la derecha y militares caminando. Vale, a ver si lo puedes marcar en mapa ahora cuando paremos. Y si movernos hacia arriba y dejamos los vehículos. Movernos un poco más hacia arriba y dejamos los vehículos. Vale. A la derecha, a la derecha. Derecha. Allí, aquella loma. Que tiene que ser cierta. No, no es cierta. Es no, más pequeño, ¿eh? Sí, lo hace más cerca. Está más lejos, cierta. De un kilómetro. Creo que es el punto de interrogante en el mapa. No estoy muy seguro. Para aquí, para aquí. Paramos aquí, para observar. Muy bien. No peguéis todos los vehículos. No los dejéis muy pegados.
Aquí Delta Alfa, ¿me copia el Lima? Afirmativo. Afirmativo, Delta Alfa, le copio. Informamos que vemos en la población múltiples infanterías apostados, una posición fuertemente defendida en un cruce sobre un puente, y múltiples al sur, y múltiples patrullas en el perimetrales vigilando, cambio. Recibido. Venga, apoyo, asalto, perdón, moveros hacia para hacer la observación del pueblo. Apoyo, nos no. Venga, rojo. Nos asoméis y les damos cobertura. ¿Has localizado el puesto que ha dicho jefe? Negativo. 24, está a 1700 metros o 1500. Rumbo 024. Tenéis una torre grande militar. 024. Visto 24, el, sí. Visto el puesto, pero no los vehículos que comentaba. Sí, y hay en la torre alta esa hay enemigos. 1709 metros. Todos, ¿no? Aquí asalta. Sí, el vehículo moviéndose a la izquierda de la torre. Son dos, revísalos, ¿vale? Hay uno que sale y vuelve de rato. Este es nuestro objetivo, ¿no? No, no es nuestro objetivo, pero hay que señalarlo en el mapa para informar. Este es nuestro objetivo, sí. Pero no veo en el pueblo nada y sí que veo a lo lejos una fortificación. Ah, sí. Tango es la fortificación, ¿eh? ¿En dónde? ¿Fuera del pueblo? Fuera del pueblo, al lado del puente. Está a un kilómetro justo, hay varios tangos. Hay uno en una torre, otros patrullando. ¿Qué grados? Sí, te lo digo. 233. Correcto, 233. A un kilómetro. Listo. Ha caído, está volcado un camión, ¿no? Parece que ha tenido... Yo creo que es el pueblo de donde va Charlie, ¿eh? Sí, eso creo yo también. Sí, hay una torre a la entrada. De... ¿Y en el pueblo? Sí, eso es Sirta. No puede ser Sirta. No sé si estamos hablando de lo mismo. Pero... Charlie, de Alfa. Desde nuestra posición, rumbo 240, creo que ha dicho jefe. Aquí, Charlie, adelante. Sí, desde nuestra posición hemos detectado en la entrada sur de Sirta hay una torre militar, esa posición está ocupada en la carretera que sale de Sirta hacia el sur. Cambio. Hacia el suroeste ahora. Ahora mismo no, porque ahora no estamos buscando. Recibido, informa a la tropa. Pero desde... Mira, veo en el pueblo actividad enemiga. Sí, está en el pueblo, sí que hay. Charlie, alrededor de la torre, aparte de infantería. Sí, en 250 hay un antitanque. Recibido. ¿O es un antiaéreo eso o un antitanque, por eso? ¿El que está dentro de la vivienda? Sí, de espaldas, ¿no? Tiene pinta de antitanque. Sí, lo que no sé, creo que es tubo muy ligero para ese antiaéreo. Bueno, ¿tenéis localizados enemigos? Afirmativo. A un kilómetro en rumbo 233 tienes una fortificación bastante bien custodiada. Y luego tienes tangos aleatorios a lo largo de todo el pueblo, dentro y fuera de las viviendas. Adelante, Delta. El de la tienda acaba de salir. Infantería enemiga en rumbo 324, lejana. 880 metros. Chicos, hay que acercarse e intentar abatir desde aquí lo que podamos. Tomad posiciones de tiro. Y no os expongáis, que esto va a ser largo.
¿Hacia dónde vamos a batir? ¿A dónde vamos a disparar? Hacia el pueblo. Vale. Movería esta pequeña colinita que está más cerca. Vale, asalto, moveros más hacia el whisky. Apoyo, tomad posiciones aquí más o menos donde estamos. Qué pena que no hayan rocas. Alfa, las tenemos en visual, cambio. Vamos a acercarnos para tomar posiciones de tiro y abatir lo que podamos. Hemos detectado que hay una base enemiga. Por alguna razón yo sigo escuchando con una torre 50, militar. La tendrán no, está hablando ahora mismo por la persona, la nuestra. Sí, cerca del puente que había encantado. Ustedes tienen poco efectivo. ¿Hay algún tango que está por debajo de su colina? Lo tenemos controlado. Vamos avanzando un poco. Vale, más, que vamos a tomar más posiciones de tiro y avisadme cuando estéis listos. Torre militar en este pueblo en rumbo 234. Sí, la ha cantado antes, jefe. Bueno, hay que ser contundente. Lo que pasa es que no veo yo muchos enemigos a tiro. Yo creo que está acá por aquí, ¿no, Belma? Belma está lejos, ¿eh? Belma no te oye. Vale, que se acerque un poquito. Esto es lo más cerca. ¿Tenéis muchos objetivos a tiro? Estamos en ello, mirando. No veo nada, ¿eh? Estaban dando vuelta. No están ahora mismo en visual. Negativo, hay pocos tangos a la vista. Bueno, pues abatiremos lo que se vea. 300 metros, ¿vale? ¿Para qué calibre? Ok. Punto más lejano de la derecha, 379-400, esto llegaría a ser. Y el más alejado... Ah, mira, creo que se acerca. Bajando de la antena 230. Hacia el pueblo. Ahí no sé si una serán patrulla. Esos. Esa patrulla que ha cantado ahora. Sí. Yo no tengo ningún tiro. Pero estamos muy lejos, para estas armas. Tampoco sí. Yo no veo. Para esa patrulla sí, pero aquí abajo en la calle había algún tango. Hay que abatir esos antes de bajar. Parece que estamos lejos. Mira, aquí donde el de la tienda vuelve a la tienda. Vale, veo en el pueblo uno con lanzador. Aquí tenemos ese es el que estaba informando. El lanzador ese. Vale, ese... Casa debe ser ahí. Que se meten en las casas, ¿eh? Había un par que vimos, ese era uno y debería estar por otro por ahora llegando. Es lo único que yo lo logré ver dentro. 218, otro llegando corriendo al pueblo. Bueno, pues es lo que hay. A lo mejor ahora se animan y salen más. Podemos bajar un poco más. Vale, avisad cuando tengáis tangos a tiro y abriremos fuego. El 230 acaba de llegar una patrulla a la zona de la torre. Vale. Ha salido otra vez el tango. Eso está muy lejano. Venga, batita ese. Vamos, cuando estéis listos, chicos. Fuego, abrid fuego contra ese. Abriendo fuego. ¿Se ha escapado? Sí, se ha escapado. Estábamos muy lejos, tío. No ha caído, ¿no? Negativo. Negativo. Tenemos 5 milímetros, ¿no? Tenemos una querilla, ¿no? Se nos ha escapado. Cuidado, ¿eh? Contacto en 224. Pues ese no se la escapa. Está disparando hacia nuestra posición. Aquí abajo estaba el ser izquierdo. De la derecha.
Abatido, abatido. Fuego. Abatido, abatido el tango. Acabo de abatirlo, sí. Camión por la carretera. Rumbo. Llegando a la base, la fortificación. Cruzando el puente está. Vale. ¿Alguien ha visto el lanzador? Hostias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, está en la esquina, en la esquina, en la esquina de la casa por donde se ha metido. Listo, buena, abatido. Becados, acerca el vehículo que llevaba a salto. No lo asomes del todo, pero que tenga visual del pueblo. Tenso, tenso. El camión se ha bajado el conductor y se ha quedado en medio del puente. Bueno, ¿qué...? Esos dos, hay que ir pensando en bajar. Recibido. Por este lado parece bastante despejado, pero no sabemos lo que hay en las casas. Vale. ¿Qué quieres ir? ¿Andando o en vehículo? En vehículo. Iré más protegido. Delta confirma infantería dentro de las viviendas de la población. Múltiple infantería dentro de las viviendas. Cambio. Vale. Dentro hay mucha infantería. Vamos a ver. Velma, coge tu vehículo y te acercas a una casa y desembarcáis. Y el resto seguiremos. Recibido. A ver, David, tipo, ir y traer los otros dos vehículos. Vale, entonces han comentado que hay infantería dentro, ¿no? De las casas. Afirmativo. Vale. Ciudadane, mete, muévete más para el whisky. A ver si tienes otra cobertura, otra posición. ¿Nos vamos al vehículo? Y cubres desde allí la aproximación de salto. Copiado. Dile que no lo exponga, que ponga por la cara derecha. Deon, no expongas el vehículo, ves por el lado opuesto de la montaña. Copiado. David, tipo, los vehículos los traéis más hacia el whisky, hacia donde estaba salto, y no descrestéis que os cubra la montaña. Copiado. Recibido. ¿Hay un camión en movimiento allí en la fortificación con tropa en la parte trasera? Sí, tienes razón, sí. Hay un camión en la fortificación con tropa en la parte trasera del camión. Sí, está en movimiento. Lo han cantado ya, pero está muy lejos. Vale. Si lo han cantado, vale. No. Fíjate a la derecha, por fuera de la edificación, hacia hay una patrulla de tres vistos. ¿A los vehículos andando o posicionado en tierra? Yo estoy andando, ahora van a traer. Acércate más. Y hay un vehículo. Están alertados por fuera, infantería de la base esa. Vale, rojo, vamos para el vehículo. Vamos a subir. Okay. Marcamos Lima. Vale, la base esa la tiene bajo observación el equipo Delta. No os preocupéis, ¿vale? Jefe de artillería. Ya nos informaré yo. Entrándose. Vale, vas a bajar en recto hacia la casa donde estaba el tío de la tienda, pero la casa que estaba antes de cruzar la calle. No sé si te acuerdas de esa imagen. Nunca la vi, es que yo... Vale, al primero que hemos disparado, que estaba dentro de una tienda, había una casa antes de cruzar. Bueno, exponte y te digo cuál es. A la izquierda, en recto. Pudiésemos hacer algo de daño desde aquí, con el vehículo es un kilómetro. Para. ¿A la base? Sí, afirmo, es un kilómetro. Yo creo que puedo atinar a unos cuantos que están aquí en visual, incluso al camión. Vale, pues empieza por el camión, dale cera. Toma una buena posición antes de abrir fuego. Está bien, ¿no? Voy a abrir fuego. Espera, echa para atrás, vamos a quitarlo de que está. Vale, chicos, tomad posiciones de tiro por aquí. Salen, salen. Tenemos, a ver si vemos algo más. Vale, abre fuego, para. ¿Dentro de la base? ¿O
localizador por la calle bien de infantería. Patio trasero de la casa. Yo me estoy enfocando en la base, ¿eh? No sé si nos dispara más cerca. Están por detrás de la casa, de las dos casas que están juntas. Rumbo 250. En el patio. Oh, ahí acaba de explotar algo, ¿eh? Vale, hay tropa ahí debajo. Donde ha explotado eso hay tropa. Entre los arbustos sí. Que están a la derecha. Ahí ¡granadero! Hay civiles armados, con pistolas por lo menos. O aparenta un civil. Granadero, granea donde te diga el tipo. Copiado, soy granadero, estoy de artillero y hay 250 metros del granadero de efectividad. Rufo. Sí, copiado. Sí, no están. Hay un pat. Dos tangos, 240. Tipo 240, y hay dos tangos. Nos tapan los tangos. Ahí, un poco más dentro. Este hay un par de granadas. Casa de 251, vuelven a salir. Rumbo 255, detrás de la casa ahí. No veo por la antena, pero no sé si está batido, ¿eh? He disparado al tuntún. Vale. Está batido, ¿no? Iba a ir otro por detrás, ¿eh? No sé si saldrá. Vale, está en 255, jefe, 255. ¿Qué he lanzado? Voy. Vale, ha sido. Bueno. Estaba mirando justo a la... Ese era un lanzador, ya llega a disparar el lanzador. Vale, Rufo, embarca. Si requieren tus servicios otra vez, que lo vuelvan a pedir, pero estás expuesto ahí. Bueno, jefe, ¿cómo vas de munición? Tengo todavía dos rondas de 400. He gastado solo una. Al lado del camión hay una infantería. ¿El del puente está batido? ¿De la izquierda? Sí. No, ahora sale. Sí, estoy recargando ahora. Ahora sí. Yo no dispararía ahí con fusilería, con... Son 900 metros. Delta Alfa, aquí Alfa. Delta Alfa, aquí Alfa. Adelante. ¿Cómo lo veis? Hay unidades aisladas por la base y por la población. Recibido, vamos a ir bajando en breve. Mantengan un poco para hacer observación y prepárense para dirigirse hacia su objetivo, aunque
Nos va a llevar un tiempo también limpiar la población. ¿Cómo lo lleva su otro equipo? Interrogo. ¿El equipo de Delta que está con Charlie? Parece ¿cómo lo lleva Charlie? Sí, parece bastante ahora mismo. Tranquilo. Bueno, Belma, hay que ir bajando. Recibido, estamos exactamente en eso. Vale, ir bajando poco a poco. Vale, la casa que yo me refería, Deon. ¿Pero dónde tenemos nuestros vehículos, el resto? La tienes un poquito a la izquierda. Vale, mantener aquí, hacer observación. ¿Lo ves? Descubrimos. No, de estos, no se hace jamás. Giovanni. Adelante. ¿Ves aquellos molinos que hay al otro lado del pueblo? Confirmo. Vale, para pues que, te vas a mover para allá con el vehículo no artillado. Creo que en esa ventana había. Vas a mover para allá, tendrás otra perspectiva. ¿De acuerdo? Vale, no veo nada, pero puede seguir, Lleva cuidado, bueno, la base te queda lejos. Porque vale, por allí, por las laderas, había visto yo algo de infantería. Colócate ahí en eso. Vale, da un rodeo. Da un pequeño rodeo, hay una carretera que pensaba que hay una carretera que va por detrás. Sí, confirmo. Vale, bajo. Coge esa carretera y te desplazas un perímetro allí. Aquí en la casa, hasta la derecha. Me mantengo, bajo también. Y baja, habla por radio frecuentemente. Okay. Infantería en 221 en el puente. Rojo abajo, asalto abajo. Vale, chicos, hay que desembarcar y ir limpiando y marcando las casas que limpiéis. En principio... Eso, ir marcando las casas que limpiéis. Copiado. ¿Se encarga el equipo rojo de ir limpiando? Sí, ahora vamos a bajar a apoyaros. De momento vamos a mantener. El tirador se va a desplazar hacia el whisky, a la colina de los molinos, para tener otra perspectiva desde allí. Copiado. Muchísimas gracias por esos pavazos, por ese super chat, Javier Gómez. Vale, 1 y 2 van a ser los encargados de ir entrando. 3 y 4 nos quedamos fuera para darles apoyo. Vale, cuando bajemos, tipo y pecados, cogéis el vehículo que llevaba asalto y les dais apoyo desde la carretera. Sí, pues eso. ¿Vale? ¿Por dónde empezamos? David. Vale, voy a mandar. Ponte de conductor en el vehículo, vamos a bajar. ¿Dónde está Alfa? O sea, ¿sabes dónde está asalto? Estamos en la casa derruida que hay al lado de unos aseos amarillos. Se están aquí abajo, justo. Vamos para allá. Aquí Delta para líder de Alfa, muy buenas, un saludazo. Adelante. Procedemos a nuestro repliegue para continuar con nuestra misión. Recibido, buena suerte. Gracias, igualmente, cambio y corto. Si no, ahora... No, el otro se lo ha llevado el tirador. Aquí vamos ahora y ahora vosotros cogéis vale, el de asalto y les dais apoyo desde la carretera. Me ha encantado que algunos tenían armas. En la casa que tenemos de la derecha, la última, de la que está al lado de la amarilla. Uh-huh. Está en el suelo. Vamos a limpiar estas cuatro casas primero, de ahí delante. Iba, cuando quiera nos ponemos en marcha a limpiar. Espérate un momento que lleguemos y ya así el vehículo os da apoyo. Copia. Estoy en los molinos Lima, pero la visibilidad desde aquí tampoco es que sea muy buena. Vale, pero tienes otro ángulo y nos podrás avisar de tangos que nos quieran intenten flanquear o algo así, ¿vale? Sí, estoy atento. Confirmo que ahora mismo no tengo visible a Víctor 1. De acuerdo. Vete hasta por aquí hasta la carretera, limpiamos esta casita de la derecha y os cogéis el vehículo. ¿Dónde está Salto? Al lado de los ladrillos amarillos. Ok, deja aquí el vehículo. Ah, pues chueco, exacto. Hay un civil que sale, pero supongo que ya lo habrán visto. Pues no disparamos si no tienen armas, pero si sacan un arma podemos abatirlos, ¿no? Esa es la orden.
Ok. Asumo responsabilidades. Está por nuestra izquierda. ¿Puede repetir? No, nada, le decía a los muchachos. Ya podéis empezar a limpiar. Copiado. Pecados y el tipo van a coger el vehículo vuestro para daros apoyo. Ya comunicar vosotros con ellos. Copiado. Que David, tú ven conmigo. Izquierda, derecha. Iremos detrás de asalto. Detrás suyo. Adelante, aquí Delta, vale. Cambio. Izquierda, derecha. Tenemos la amarilla, la blanca, amarilla, blanca. Neon, ve más despacio que en las ventanas puede haber un tío y te puede abrir fuego. Posición. Delta, está contigo, Delta. Sigue, está en 5-0, ¿no? Entras, vale, vamos a entrar los dos con binomios. Afirmativo, por 5-0, ¿está herido? Vale, voy. Ok. ¿Limpio? ¿Puerta? Sí. ¿Limpiamos abajo, luego arriba? Vale, limpia abajo, sí. Estoy cubriendo escalera. Ya es el tercero. Voy a mandar a antigüedad como hierro. ¿Dónde están? Marquen con humo. ¿Está despejado? Vale. Giovanni, tú conforme veas, si te tienes que mover un poco para un lado o para el otro, para tener mejor visual o eso, sí. Pues ya va. Sí, es lo que estoy intentando, Lima. Cuidado esa puerta, mantén. La tengo. Vale, limpio. Pero un momento. Vale, cuando quieras, ábrela. Vale, entra. Izquierda, despejado. Derecha también. Vale. Salimos por donde hemos entrado, ¿vale? Despejada. ¿Habéis despejado esta ya? Vale, la siguiente está despejándose por apoyo. Vamos a proseguir a la sub. Estoy atrás de ella. Lo mismo, ¿vale? Entrando. Sí. ¿Mantienes tu escalera esta vez? Mantengo. Vale, limpio. Sube y despeja. Cuidado ventana siempre. ¿Pasa tú al fondo? Bueno. Entro. Sí. Vale, limpio. Limpio. Liendo. ¿Aquí habéis entrado? Negativo. Te sigo. Vale, mantenemos aquí. Vale, limpio aquí. Escucho audio de alguien, por aquí. Voy a asomar por ventana. Vale, está bien, despejado. En la barandilla. Vale, cuando quieras. ¿Han subido ya? No. Sube tu jefe, yo mantengo aquí. Espera, le mantengo mi número. Sí, sí, vale. Salimos. Vale. Dame un momento que marque. Es que ir. ¿Tienes el detector activo, no, Belma? Afirmativo, jefe. Ok. Vale, he visto esta basura y me ha asustado, ¿sabes? Sí, fuimos por la calle. ¿Y a dónde ahora? Para allá. Rumbo whisky. ¿León? Sí, estoy aquí. Vamos, nos movemos. Por camino. El otro se ve pegado. Repite, porfa. 1 y 2 a la casa del medio, que es blanca, de estas 3 que tenemos en esta línea. Creo que apoyo va para allá. Apoyo sí. Sí, vamos a darle un poco de caña a esto, si no vamos a acabar. Vale, limpio, limpio, limpio. Vamos a la siguiente, vamos a ir organizando sobre la marcha.
arriba, subo. Jefe, libre pedido para seguir avanzando. Copy, vamos a tratar de intercalar según lo que veamos ustedes. Donde entréis vosotros, pasamos a la siguiente. Copiado, estamos ahora mismo a la derecha de la calle. Listo, copy. Seguimos la siguiente. Vale, sube para arriba, sí, ¿vale? Segunda planta, copy, de la última casa de la manzana. Despejado abajo. La casa amarilla de la esquina. Despejado arriba. Vale, salgo. Espero a que salgas cuando puedas. Vale. Arriba. Estoy cansado, ¿eh? Mantén ahí abajo. Yo... abajo. Vale, tengo un civil aquí. No estamos buscando ningún objetivo, ¿no? Tengo un civil en esta casa. Negativo, es limpiar. Queda. Ah, meditando, lo he pillado ahí. Vale, la siguiente que veas. ¿A qué más rabia te dé? En el balcón enfrente. Soy yo. Alto, alto, alto el fuego. Es el tirador. Civil aquí. Hay un civil, jefe, en la casa que tenemos justo enfrente, un civil en el piso de arriba, cuidado, ¿eh? Vale, pues al entrar hay que fijarnos que no tenga arma. Pasamos al frente y limpiamos el vehículo. Bueno. Vale. Vale, hay civiles subiendo la carretera. Vale, subo. Copy. Alto, alto, quietos. Tres civiles, desarmados. Shayon, avisa cuando estés en el vehículo, ¿vale? Estoy vendando, estoy yendo hacia él, no puedo caminar rápido. Vale, vamos a la siguiente. A ver si entras tú, vamos a ir despejando hacia el sur por la carretera que va hacia la base, aquella que hemos visto en la torre, y vamos a limpiar la base. Entra. Y luego ya limpias si arriba, yo abajo. Pueblo, pues volvemos, ¿vale? Copiado. Limpio. Ok, ya. Casi el conductor mío es médico. ¿Quieres que subamos, le curemos y volvemos? No, que se mueva él. Vale, vamos a... estoy subiendo, ¿vale? Copy, jefe. Vamos a saltar a esta casa amarilla, David. Dejado. Volvemos al camino. ¿Dónde estás? Para aquí. En el morro del otro vehículo. Tenemos aliados en el sur, Cuidado. Ok. Seguimos avanzando. Vale, súbete al vehículo. Vale, ya me he cansado. Ponte de artillero y te curo mientras cubres tú. Mantengo aquí afuera, ¿vale? Estoy cansado. Despejada, jefe, pero hay otra que está atrás, que está un poco en ruinas. No sé si quieres ir a... Sí, hay que revisarla, sí. Todas... Es... ¿Hay un tango abatido? No. Vale, echamos un vistazo arriba. Ok, volvemos al camino, ¿vale? Copy. Cita de aquí. Chicos, lleva cuidado, que estamos limpiando aquí abajo. Copiado, no hemos abierto fuego.
He sido yo confirmado baja de un rango fuera del patio. ¿Habéis ascendido a un civil? Sí, pero es que no había forma. Estaba enganchado a la rueda y no se quería quitar. No le he hecho nada, se ha levantado. Son duros. Joder, ¿cómo ha volado este? Lo vi. Vamos a la siguiente casa. Muy cansado, ¿eh? Sí, esto es... Me da que esto ya ha sido... Ya no está... ¿Esto ya ha sido? No estoy muy seguro. Bajamos al cruce, a cubrir en el cruce. Entra a revisar, sí, entra a revisar. Voy detrás. No estamos seguros, mejor lo confirmamos. Limpio aquí abajo. Coge escalera tú. Voy. Yo. Vale. Siguiente, al frente, al agua. Vamos a limpiar esta casa de la derecha, David. Esta de aquí. Solo las casas que están en el camino bajando sur, ¿verdad? Afirmativo, vamos a ir a la base. A ver, contacto a la izquierda. Está en una casa. Se ha metido a los patios traseros, ¿eh? Vehículo hacia vuestra posición. Ha girado. ¿Jefe? ¿Qué tipo de vehículo? Es un turismo rojo. Ha girado hacia el eco. Delta para Alfa. ¿La copia? Adelante, Delta aquí, Alfa. Vale, en la casa que tiene el coche delante se ha metido algún tío armado, ¿Conocemos si es aliado? Jefe, me recibe. Afirmo, estoy en el camino ahora mismo. Déjame un momento comunicar. ¿Puedes repetir, Delta? Vale, estoy aquí. Sigue bajando. Dale. Aeronave en vuelo. Desconocemos si es enemiga o aliada. Porsche, casa que con no tengo noticias de ninguna aeronave. Pasa aliada, al siguiente, la calle. Vamos allá al frente, esa casa que está enfrente. Claro, pues aeronave enemiga en zona. Aquí en la población de Core hemos abatido enemigos con equipamiento antiaéreo. David. Deja la mochila aquí en el vehículo este y súbete y cógetele a aquel hombre el antiaéreo y si llevaba una mochila también y las dejas en el vehículo por si lo necesitamos luego. Abriendo. Prioritario, el vehículo rojo que está yendo hacia el este, el conductor lleva... Tengo un vistazo arriba, Deo. No lo tengo en visual ahora mismo. Arriba, arriba. Asalto, en la casa que está a vuestra derecha. Copiado. No tiene nada. Vale, no, echa un vistazo arriba, ¿vale? Y estos si no tienen arma en mano, pues no pasa nada. Dejas. No, a nuestra izquierda, en el lado que están limpiando, en la casa del Porsche, ahí. ¿La que está al lado del kiosco? Despejado. Negativo. La que tiene la terraza. Vale, pues salimos por donde hemos entrado, ¿vale? Estoy afuera. Ha batido tirador que estaba al lado del vehículo. El vehículo sigue en movimiento. Ok. Aquí creo que ya no hay nada. Vamos. Vale, lo oímos. Sí, en principio se está alejando hacia Echo. Vamos más cerca que hay que tener. Vale, revisa arriba y yo reviso por fuera atrás. Venga, chicos, dejaros esas casas. Nos tenemos que mover hacia la base que está por el otro lado. Lima solo lleva el lanzacohetes, Vale, estoy no abajo. No lleva más munición. Vale.
¿Te dejamos las casas entonces? Sí, vamos para el otro lado. Luego si tenemos que volver, volvemos. No voy en el vehículo. Venga, nos movemos hacia la base, que es por aquí a la derecha. ¿Retomamos cada uno a nuestro vehículo? No, vamos a pie. He perdido visual con el vehículo, se ha vuelto a mover hacia el sur. Vale, hay que limpiar un par de casas aquí bajando y continuamos a pie, que no está, está ahí al lado. Vale, vamos rojo a la casa de la derecha, de la cabina, del cajero automático. Está limpia, ¿Esa está limpia? Sí, ya hemos revisado. Ya hemos revisado la de la izquierda también. Vamos a ir tú a traer nuestro vehículo tuyo. Vale, a verlo marcado. ¿Dónde lo hemos dejado? Por ahí, por las ruinas. David y yo vamos a recoger el otro vehículo. Copiado. No, el tirador lleva otro. ¿Por dónde vamos entonces? Pues vamos a limpiar esas dos cajas que tenemos ahí a las 12 y continuamos. Están limpias. ¿Esas dos también están limpias? Sí. La blanca y la de ladrillos y la de la izquierda es la que no. No, sí, todo esto está limpio menos la de la izquierda, la que tenemos aquí en 80. Vale, pues esa en teoría hay un tango. En teoría. ¿En cuál, Belma? ¿En la de 80? En la grande, sí. En la de, sí, 80, 80, sí, 90. Pues vamos ahí. ¿Dónde estás, Teo? Vale, hay una escalerita ahí. Los que se están moviendo por la carretera principal hacia el vehículo rojo está a vuestra izquierda, detrás del muro. Sí, está agujereado bastante. Copiado, yo no le he abierto fuego el... Esa casa tan pequeña no está revisada. ¿Puedes entrar? Despejado, desde derecha despejado, entro. Despejado, escalera arriba. Cógela tú, si quieres. Vale. Cógela tú. Con calma, pero, ¿eh? Vamos para adelante y los esperamos. Vale. Si no es esta casa, ya no sé cuál es la de... Despejado. Cantaron, pero por detrás, o sea, por fuera. O sea, que hay que tener... Es que todo por fuera. Vale, la casa que me indicaron está despejada. Copiado, la marco. Vale, Belma, si queréis ir hacia la base en vehículo, podéis recuperar vuestro vehículo y apoyo iremos en el segundo vehículo. Copiado, vamos en vehículo, llegando. Giovanni, a ver si te puedes mover para tener visual de la torre y el campamento. Confirmo, estoy buscando una posible posición. Vale, el equipo rojo, cada uno a su posición, en el vehículo 1. Copio. Esta misión creo que está editada por Belma, Compañero, que lo vemos. Listo, cuando quiera. Todos a bordo. Un momentito. Lima, listos, cuando quiera. Luz verde. Recibido. ¿Posición? Estamos a vuestra retaguardia en otro vehículo. ¿Hasta dónde vamos? A la base de la torre. ¿Directa? Hombre... Aquí está la posición segura antes de llegar, desembarca... Vale, perfecto. Pues a la torre de comunicaciones. ¿Me puedes guiar un poco? Está aquí a la izquierda. La ves aquí. Donde tienen los containers esos rojos, a la izquierda. Había todavía batería por fuera detrás de la base. Vale, no os pongas. Ahora desembarcamos por aquí todos. Apaga y fuera. Salimos, ¿no? Afirmativo. Venga,
Venga, salto y por el lado derecho y apoyo, vamos por el izquierdo. Copiado. Venga, uno, delante mía. Despacio. ¿Dirección? Hacia la izquierda, bordeando la colina. Vas a verlo enseguida. Mira al frente, mira al frente. No te pongas de pie, ¿vale? Vale, chicos, hay que bajar. Vamos a flanquear por la izquierda. Está en zona baja y si vamos por el descreste nos va a valer. Recibido, nos dirigimos a la izquierda. Nosotros no, nosotros por la izquierda, vosotros por la derecha. Por aquí estamos muy, muy expuestos, no nos dejan avanzar. Vale, pues venid por aquí entonces. Copiado, volvemos. ¡Hostia! ¿Qué tiraco me ha metido? Es una locura. Hostia, vale, a ver, lo noto aquí, por todos lados. ¡Hombre, jefe! Hola, jefe. Pero mira, le he lanzado las granadas ahí en su piecito casi. Lo único que... No lo van a ver, está herido. Y la configuración de los controles, nosotros normalmente, ¿sabéis que hay como...? No me acuerdo... Sí, lo podemos sacar. Solo una cosa, mira dónde está Rutius. Sí, es una locura, es una locura. Que más gente que gente jugando, tío. ¡La madre que me parió! Muchas unidades, demasiadas. Demasiado civil. Perdona que te he interrumpido, pero... Tío. ¿Que cómo era lo de los controles que podías decidir? Es que no los he visto, ¿de qué juego eran? O sea, yo a lo mejor es que no tengo bien puesto. Yo tengo... Pero tú, según te entendí, tienes el mismo que yo. El Logitech G502 Hero este, de los cojones. Sí, pero eso está. El tema no es ese. El tema son las configuraciones, que no sé por qué me ha retocado. Me ha cambiado todo. Vale, bueno, espera, claro, tú también dices teclado, entonces nada. Porque si dices solo ratón, la propia aplicación de Logitech, tienes varios mapas para configurar lo que quieras. Ya. Pero no, si es teclado ya me cacho. Tiene que ser en la... Sí, tiene que ser en el menú principal y ahí tienes que entrar por tu perfil. Ahí te va a salir el tipo de arma, arma overhead, creo, arma 3, arma 2. Sí, ¿os acordáis que había un tipo APETS, tipo eso dónde sí. era? Lo he visto sí, en la configuración, en el perfil. Ahora mismo yo estoy viendo la partida, así que no puedo yo entrar ahí. Claro, tienes que estar fuera de una partida, ¿no? Sí, en el perfil. Pero antes lo he visto. A ver, pero te abren los controles, que yo los tengo de serie, a ver si están iguales. Es que hay como unas configuraciones que es el tipo de juego que... Sí, es lo que digo. Tiene que ser en tu perfil por fuera, no tienes que estar en partida. Pues lo he visto antes desde dentro. ¿A quién han dado? ¿Baja? No sé dónde. Chico, no te veo. Está muy cerca, 190, está muy cerca, ¿eh? 190. Estamos en la casa de la carretera. Velma, 190 muy cerca, si te hace más queda, ¿eh? Bueno, lo miraré, mañana me tengo que dedicar a mirarlo. Métete a tu perfil cuando ¿Tú estés... ¿Tú cuál estás utilizando? ¿El que utilizamos ahora no era el del APETS? Creo que sí. No, yo lo modifico todo. Yo toco todo. Pero todos hemos comenzado con el antiguo. ¿Y vosotros, jefe, habéis pillado al final del tío o no? ¿El qué? Porque tú estabas sin alfa. Ah, no, tú estabas limpiando la otra población, de verdad. Sí. Vamos, aquí limpiamos. Casi revienta el vehículo, un RPG ha salido volando por un lado. Uy. Qué pena. Ya. Pero claro, donde estáis vosotros es que no tenéis cobertura por ningún lado. Ya me he engañado. Me han dado mucha oportunidad de equipo... ¿Cuál era el otro? El de hierro. El último que quedaba, no puede ser que me mate.
No puede ser que me mate el último que queda. Por favor, dime que hay alguno por aquí. Vale, ya entiendo que tenía a los tíos, ¿no? Que se me ha escapado. Más en la bomba. Ok, está de mala hostia. Buen ametrallador. Yo no llevaba a los Delta, pero... Creo que han desaparecido todos, ¿no? Delta eran los que tenían que ir a hacer unas misiones específicas, ¿no? Ese creo que era Hierro. Hierro de Manto está aquí. Pero están aquí como acorralados. Lo que no veo es que hayan encontrado... Claro, están en la colina aún. No han llegado al punto de reunión aún. Punto de reunión, no sé cómo está. 14 bajas. Mucho de vehículo, eso sí. Tangos alguno en la zona, ¿eh? Tiro en la cabeza, sí. Hostia, les entra uno por cola, ¿eh? Estaban hablando de otra patrulla. Les ha flanqueado, ¿eh? Vale, Charlie ahora en principio ya no sirve para moverse. ¿Están salpicados? Uno, dos. ¿Solo quedan cuatro? ¿Cinco? Herido, ¿eh? Vente. Sí, solo quedan cinco. Echad. ¿Y el BTR dónde se ha quedado? Está al lado de... Espera. De la gente de Hierro. Tienes que mover. Se ha ido para tomar por saco. Ah, es el... Es el que había aquí. Sí, entiendo que sí, que es ese que está ahí quemado. Sí, estoy yo. Hostia, sí que se ha alargado lejos. Soy yo. ¿Y quién más está en el vehículo? Sí, en la zona lo veo. Puede ser. ¿Estás bien, David? Sí, estoy bien. Vale. Echate un poquito más de humo delante, si puede ser. Va a caer David en cualquier momento. Ya los han visto. Llevas un supresor. Me he puesto yo dos tornillos. Sí, ya te he visto. Que te digo que en el arma llevas el supresor. Sí, ya es igual. Tú no lo haces nada. Andando. Vale. Joder, ¿Belma? Sí. Dios, sí. ¿Cómo se ha levantado el cabrón? Ya rufo más, que estaba de espaldas. ¡Hijo puta! ¿Dónde puñetas está? Está ahí, ha puesto en una... Hay uno que está medio metido... ¡Qué cabrones! Buah, esto, aquí hay tres, tío. Pero, Belma, ¿tú no eres el editor de esto? Sí. Te ha matado. No, no. No, escucha, que esto es Alif. Ah, amigo, vale. no sé dónde están. Ni nada. Por eso yo pensé que te sorprendías porque no te acordabas que habías puesto alguno por ahí. No, de hecho, mira la base, cómo ha salido la base, tío. Ya. Ah, qué bueno, ¿no? ¿No te habías fijado? No. Claro, hostia, tío. Claro. Recién me estoy dando cuenta. Es la nueva moda. Sí, tío. Oye, pero coincide el roto del... Sí, es impresionante. Tío. Cuando lo hemos apostado antes ahí en la colina, lo estaba viendo, digo, es que joputa la clavan los rotos, tío. Bueno, chicos, yo me voy a retirar porque mañana trabajo. Y un placer como siempre. Venga, buenas noches. ¿Rufo se ha salvado al final? Sí, ¿no?
Sí. Ah, sí. Menos mal, tío. Porque es que nos ha pillado cagando, tío. Es que se ha levantado para disparar. Ni lo he visto, tío. Ya, estaba... Hay uno por ahí. Y antes casi les revienta con el con un RPG, el que me mató a mí. Sí, sí, sí. Pasa por un lado del vehículo. La verdad es que Alif, tío, cuando está bien hecho, está bien hecho. Hay que reconocerlo. Pues sí. El alive que dice Belma es un... Sí, pero hay un rollo con los civiles, ¿eh? Se juntan alrededor tuyo unos 20 o 30 y como una manifestación. Sí, no, y tiene su coña, porque encima te pueden pegar. Hostia. Y te hieren, sí, sí. Están en modo agresivo contra el Bluford. Entonces cuando se apoderan entre 10-12, creo que está puesto, y no tú no haces nada, te pegan una patada, un puñetazo. Genera bases, patrullas y enemigos aleatoriamente según la misión. Y esta zona todavía, según la historia, esta zona todavía es controlada por el enemigo. Mira el cabrón cómo busca y dispara. Gracias. A ver, pues de ON 1, Rufo 2, tenemos que limpiar aquí dentro. Bueno, vamos yo. Copy. Estoy detrás de ti, Rufo. Pues cubrimos sí. Aquí nosotros. Ponelo en automático. Sí. Recargamos las dudas. Recargo. Y vamos. Listo. Delta de alfa. Hace tiempo que no digo nada por 50, ¿eh? ¿Para qué no se puede? No, vale, se me pasa. Hostia, qué fuerte. ¿Cómo? No, no es que sí se puede. Tienen que entrar por ahí. Tienen que entrar. A ver, no están obligados a. ¡Dios! Espera, que lo está rematando, tío. Sí. Lo ha rematado, tío. Pues creo que tiene. ¿Lo ha matado? ¿Acaso estás aquí? ¿Acaso estaba dentro? No, se está. ¡Uy, Dios! Se ha levantado. Creo que Arcasil ha caído dentro, Yo estoy aquí. Se está salvando la base. Está dando las balas en el bloque, tío. Sí, sí. Al fondo no se le ve, No se pueden matar entre ninguno de los dos, No se pueden matar entre ellos. Ah, ahora sí. Le ha dado en la cabeza, sí. Ah. Difícil, Alcasil, difícil. Mira, el Alcasil es baja. Mira. Granada. Ya han dado desde detrás de los sacos. ¿Alguien de Charlie por 50? Creo que puede pasar, ¿no? ¿Alguien de Delta por 50? Se ha cargado uno Alcasil, No, están los dos, tío. Había dos. Eran tres. ¿Sí? El lanzador. El lanzador estaba muerto, o por lo menos estaba muerto. Nada, se van a hacer con ellos. Sí, está ahí un ametrallador. Estando ahí. Es que está puesto. Está esperando el hijo de puta. Mierda, Rufo es baja. Hay otro aquí, Y lo peor es que salte. A saltar, la caja esa es... Qué bien hecho está, Sí. Me lo voy a apuntar yo. Qué cabronazo. Una única puerta y una caja ahí trancando la puerta. Pues alguien ha tumbado a Rufo aquí, donde Arcasil. Siguiente. Ya sabe quién ha sido.
Pobre tipo. ¿Estás aquí, tipo? Me cago en la puta, pero es que intenté subirme a las cajas y lo que hizo fue atravesar la puta pared. Sí, pero tampoco te iba a pasar nada diferente si atravesaba. Sí, tal cual. Os está cazando, tío. ¿Dónde está el tío? Ahí lo tienes, delante tuya. Hay dos, aparte. Y después hay otro más atrás de él, contra el muro. Sí, correcto, hay dos, hay dos. Sí, sí, pero ¿fuera o dentro? Debe estar aquí dentro. Ah, coño, que es una pared... Vale, vale. ¿Y por qué no ha lanzado granada? Hay una granada ahí. Sí, aquí es granada, vale. Ahora que sabemos, no, antes no sabía. Pecados tiene más oportunidad. Mira, está sobre la caja. No la va a atravesar. Y es que es una putada eso, ¿sabes? O sea, hace un salto y apareces directamente al otro lado. Sí. Claro, es que yo quería asomarme desde encima de la caja. Y... La cuestión es que el ametrallador ese está ahí encarado. Sí, tengo dos. Sí, 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 porque lo estaba oyendo. Aquí dentro a ver si... Apenas te asomas, te bajas. No sé. A ver si por lo menos. Sí, sí. Por el otro lado. Tal cual. Es que no, mira la montaña aquí que está haciendo en la entrada, el cabrón. Claro. Ay, mira, PK2, está, estoy en su cámara de PK2. Está a punto de verlo. Dale, PK2. Dale, dale, dale. Sé que lo sepas. Ahora, ahora. Espérate que le queda el otro. Bueno, pero el otro no está mirando. Espérate. ¿Y los otros equipos? ¿Ha caído todo el mundo? No tengo ni idea, tío. Y creo que sí, yo lo he visto desconectarse unos cuantos compañeros. Solo me contestó alguien de Delta. De hecho, en Charlie solo quedan cuatro operativos. Bueno, aquí tres, tampoco hay mucho más. Y en Delta quedan todavía el equipo completo. Bueno, bien, lo mató. Bien, bien. Listo, muy bien. Sí. ¿Puedo salvar al médico? Mira a ver si hay alguno vivo. Joder, qué putada, tío. Nada. Hay que rematarlo, parece. Pues. Vale, estoy detrás. Voy a subir. Madre mía. Se han reventado los dos, ¿no? ¿O no? Sí. Joder. Tipo caído. Bueno. No creo que el que ha entrado es de otra patrulla, ¿eh? Recupera ese inventario. El boss final era ese, ¿eh? La verdad. Mierda. Está bien armadito, ¿eh? Es una trampa perfecta. No está. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues no ha sido aposta, ¿eh? Ya te digo yo que no ha sido aposta. A mí sí, yo lo he podido. No, posiblemente no. La torre está limpia. Pero la curiosidad no mató. Nunca mejor dicho. Joder, chaval. Por cierto, ¿cómo estáis de comida? Yo voy bien. Claro, es que está difícil para moverse ahí, ¿eh? Claro, pues algo tiene que tengo que pasar por arriba, trepar. Y cuando trepaste, te mató. No, es que atravesé la pared directamente, el muro de hormigón. Ah, mira. Claro, sí. Bueno, yo no sabía. Claro, yo quería subirme en la caja esa grise. Que le metan una para de arriba a asomar. Yo trepé por ahí, justamente. Sí, sí. Pero cuando le di a subirme a la caja, atravesé el muro de hormigón y me lo encontré de boca. Lo han cargado. Cuatro, quedamos cuatro. Que somos... Ahí me mató lleno, porque recién había comido y tomado agüita. Un tipo lo tomado lleno. Bueno, pero no estaba muy, muy heavy eso, ¿eh? Porque... habríamos consumido un 20%, si acaso. Sí, está un toque. Está bien. Esto me parece que es lo que hay que llevarse. Sí, no, sí, pues sí, Delta sí. Llega al objetivo. ¿Así? Sí, lo que no sé si sí, han visto es el tipo de caja que tienen que coger. Sígueme. Sí, en nuestro equipo, ¿no? Sí, Delta. No. Capturar al comprador. Lo conseguido, ¿no? No. Se ha abierto fuego el cabrón. No, lo ha matado. Es verídico. No le he notado que consuma mucho, los civiles. Lo he visto normalito, bien. No. No, está bien, tío. Y además agobian como la madre que los parió.
Pero también hay casas, radio y demás, está muy bien, le da un buen ambiente. Sí, lo que pasa es que está, yo creo que se le ha ido la pinza, porque en algunas casas te ponen música árabe y en otras música un poquito así más, más del este. Bueno, los colores. Sí, la verdad que sí. ¿Listo, Shuti, ahí? Sí, limpio. Ha batido un tango en esa caseta, ¿eh? Pues, pues se va a quedar solo Delta, me parece a mí. Sí. Cúbrete, cúbrete. Desde el norte. Y sí, que me... ahora lo he visto. Que cuesta, verlos estos también camuflados. Estoy con el otro equipo, con Delta. Mira, sí, el de, la, el de la montaña, tío. Está bien, bien oculto aquí el hijo puta. Pues aún ha cazado a Navarro aquí, de los Delta. Ha visto. ¿Está muerto Navarro? Sí, Navarro sí la ha cazado. Tenido este tipo de vehículos ha sido una pasada, porque estamos acostumbrados en armados a vehículos así. Todos los vehículos eran así. Nuestros vehículos que estás acostumbrado, no había algo mejor que eso. Anteriores. Y de repente aparece esto. Y pasada. Yo, todo el mundo quería estar con... Estos son los primeros, primerísimos que han aparecido. El mismo interior y todo. Que se encendía las luces, los paneles, todo. Pasar de esto a eso, imaginaros. Y era como, wow, qué pasada. También marca la velocidad y tal. Y funciona el combustible. El vendedor ha sido eliminado, repito, el vendedor ha sido eliminado. Bueno. ¿Te puedes arrestar? Bueno, chicos. Mañana más y espero que mejor. Un saludazo, un gustazo como siempre. Ha molado un montonazo la misión, me ha gustado. Los compañeros están haciendo, terminando de hacer los...
Ha estado divertido, ha estado divertida, ha estado ahí, ha habido presión, ha habido un poquito de tranquilidad y luego otra vez ahí. Y el problema que tengo es que cuando lo tengo el tango ahí sé que lo puedo batir, intento hacerlo, tengo que desplegar. Pero es que le lanzaba las granadas ahí, podía verlo. Si hubiese apuntado, yo creo que lo veía, ¿eh? Si hubiese apuntado con el arma. Me ha dado tiempo para matarlo. Pero bueno, cosillas que pasan. Gracias a todos, chicos. Muchísimas gracias por sus likes, muchísimas gracias por los comentarios, muchas gracias por estar ahí, por acompañarme. Un saludazo a todos. Gracias por esa donación también, Javier Gómez. Gracias, de verdad, gracias por apoyar al canal. Un saludazo, un gustazo y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Bye bye. Ay, ay, bye bye, Taxes. Erikin, Mauricio, a todos chicos. Lazo. Ya sabéis, seguramente me pase por Twitch a echar partiditas franquecillas de Rainbow. Así que nos vemos en la siguiente. Mañana más y espero que mejor. Bye bye.